En total, según la policía, fueron incautados 5 kilogramos de base de coca, al igual que varias botellas de licor adulterado listos para ser comercializados. También hemos adelantado algunas labores y controles que nos permiten sumar a la seguridad ciudadana. Dentro de estos controles se ha logrado la incautación de 5 kilogramos de base de coca. Según la parte investigativa, podemos decir que este estupefaciente se dirigía hacia el municipio de Puerto Boyacá. También sumado a esta incautación tenemos el control al licor de contrabando, al licor de adulterado, perdón. Y tenemos la incautación de 38 botellas de whisky de marca Bucanas de adulterado. Aseguran que continuarán con el personal de carreteras dispuestos a cumplir con los operativos a fin de evitar que los delincuentes cumplan con su objetivo en esta época del año.